Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina. Mauro González, Néstor Zula, buen día. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Mauro, ¿cómo van a enfrentar la nueva etapa a las pymes? Ya, bueno, han visto ustedes ya que el anuncio de Milei de liberar los precios se anticipó, lo hizo antes de asumir, ya los precios se liberaron. Ya los combustibles subieron un montón, ya el dólar subió, el gobierno se fue devaluando, dejando el dólar a 400, se cree que ese dólar la semana que viene va a ser todavía más caro. ¿Cuál es el panorama en todo este escenario que tenemos hasta aquí, sin que Milei haya asumido, para las pymes? ¿Cuál es el escenario que viene? Y es un escenario, Héctor, de mucha incertidumbre. Nosotros decíamos que teníamos un presidente con muchas incógnitas, y con políticas que no eran claras. Hoy podemos ver, quizás esto que se dio el día de ayer, la liberación de precios, el aumento del combustible, que eso impacta de manera totalmente negativa en la economía argentina. Nosotros estamos esperando la política económica, el conjunto de políticas que va a implementar, ¿no? Porque estas medidas aisladas lo único que generan es más incertidumbre. Se disparan los precios, se genera más pobreza, y es un escenario muy muy incierto. Nosotros estamos muy expectantes con la asunción y con las políticas que vaya a implementar. Nos preocupa que en su discurso, en su plataforma y en sus entrevistas, nunca mencionó la palabra PYME, ni siquiera habló de producción y trabajo. No sabemos cuál es la política industrial que va a tener el nuevo presidente. Eso es lo que nos está preocupando mayormente. Cuando vos mencionás el tema de las aperturas indiscriminadas de las importaciones, sabemos lo que significa. Es la destrucción del aparato productivo. Y eso sí nos genera, digamos, un escenario totalmente negativo. Vuelvo a decir que nosotros estamos muy cautelosos todavía, porque queremos ver cuáles son esas primeras medidas que va a ir tomando y a ver qué se va a sostener. Nosotros queremos que las herramientas como los aportes no reembolsables, subsidio de tasa para la pequeña y mediana empresa, los programas de inserción laboral, el puente del empleo, digamos, son todas esas herramientas que han venido a generar más empleo, porque hoy estamos en una tasa que está por debajo del 6%, y esto está en una tasa de desempleo, ¿no? Y esto, digamos, es un contenedor social importante. Ahora, si se empieza a revertir y comienza a haber desempleo, y la situación social va a ser una situación donde va a haber que tomar medidas que acompañen a estos caídos, ¿no? Que él ha mencionado recientemente, hay que contener a los caídos. Así que Mauro, en este escenario, esto es un escenario de mucha incertidumbre, sinceramente. Sí, Mauro, ya los precios aumentaron, todos sospechamos que van a seguir aumentando, porque si van a seguir devaluando, los precios van a seguir aumentando, y va a caer el consumo. Las pymes viven, muchas pymes viven del consumo. Mercado interno, totalmente. Claro, ¿están ustedes en condiciones de mejorar los salarios? Si cae el consumo, no pueden mejorar los salarios, con lo cual el consumo cae más, porque el salario se deteriora más, digamos, es un perro que se muerde la cola, ¿o no? Totalmente, es el círculo se rompe. Si comienza a haber desempleo, ¿quién va a comprar lo que producimos? Y los salarios no van a aumentar, porque si uno tiene esa actividad económica, no va a haber aumento de salarios que acompañen estos incrementos de precios. Por eso digo que es un escenario incierto, es negativo, es totalmente negativo, pero en esto prefiero ser cauteloso, Héctor, esperar por lo menos unos días más, como para poder ser más concreto con la reacción que vamos a tener las pequeñas y medianas empresas. Bueno, Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias a vos. Igualmente, gracias, abrazo.